Señores, señores, ¡ay! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí estamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, señores, señores? ¿Dónde están? Esa es la siguiente pregunta. Esa es la siguiente pregunta, no la primera pregunta. Es la siguiente pregunta. ¿Cómo están y dónde están? Sean ustedes bienvenidos a una emisión más. Jueves de Picks, los últimos jueves de Picks en esta temporada 2024 de la Intermedia en su conferencia, perdón, en su temporada regular, o sea, en ambas conferencias. Pero, ya veo a George Lara. ¿Qué haces, mi George, por acá? Yo estoy monitoreando mientras el Galgos contra Reyes, que ya va 19-0. ¿Qué tan mal tiene que estar Galgos para que Reyes les esté ganando 19-0 en la primera mitad? Bueno, también jueves de picks en la semana 6, de la LFA. Obviamente, pues bueno, ya el juego de Galgos contra Reyes, ni modo que vaya yo a darle a los Galgos, ¿no? Entonces, esos Galgos, verdaderamente. Esos galgos verdaderamente son un caso. Soy Alberto García Ramos, con el gusto y el placer de saludarlos nuevamente a punto de ya dar inicio a la semana 5, la semana 5 de la intermedia, la última, insisto, de la temporada regular. La semana 6 de la LFA ya comenzó, oficialmente inicia la segunda mitad del fútbol americano profesional en nuestro país. ¿Por qué digo? Porque fueron las primeras 4 semanas, el punto medio, la semana 5, y nos quedan otras 4 semanas. Así que gracias a los que ya empiezan a reportarse, Carlos Eric Cadena, Ángeles Mireles, Guillermo Delto, Ángel Leiva y yo, pues, soy Beto García, ¿no? Ya también dejé mi like. Hoy es jueves de Picks de cara a la última semana de temporada regular. Burros Blancos, esto en la conferencia Mario Borges, Burros Blancos contra los Potros Salvajes del Estado de México, para ver si alguien le quita el invicto a los Potros. El otro es Frailes contra Tecos, que se repite, bueno, se va a repetir este partido, pero el ganador de esta última semana de temporada regular recibe al siguiente en la semifinal. Y los búhos contra los Mexica, uno de estos equipos se va a despedir de la temporada con una victoria. Del otro lado, en la conferencia Jacinto Licea, por supuesto, los Auténticos Tigres reciben a los Pumas Acatlán, partido en el que Auténticos Tigres ya no pelea nada, o sea, básicamente lo único por lo que pelean es por mantener su marca perfecta, pero no, aunque ganen 1000-0, ya son el número uno de la conferencia para los playoffs. Auténticos Tigres contra Pumas Acatlán, mañana a las 7 de la noche. Cheyennes contra Pumas CU el sábado al mediodía en el Willie Mays, y Águilas Blancas contra los Leones de la Anáhuac, México, en lo que es pues un playoff de facto. O sea, básicamente las Águilas Blancas necesitan ganar y que Acatlán pierda, lo cual, pues bueno, es probable. El juego es Acatlán contra Tigres. La Anáhuac necesita ganar, así de sencillo. Acatlán todavía sigue vivo, necesita ganarle a los Tigres y que las Blancas le ganen a la Anáhuac, y ese es el camino para que entonces los Pumas Acatlán puedan pensar siquiera en tener posibilidad de regresar a playoffs, y lo único que les provocaría es que puedan salgaspar más la siguiente semana. O sea, a Catlán lo único que le queda es ganarle a los Tigres en este partido del cierre de la temporada para volver a ir al gaspar más la siguiente semana. Entonces ahí está el calendario, ya lo ven, semana 5, se los acabo de dictar, pero sin ningún problema, Auténticos Tigres contra Pumas Acatlán, Águilas Blancas contra Leones de la Anáhuac, Cheyennes y Zacatenco contra Pumas CU, Potros Salvajes contra Burros Blancos, Mexica UDC contra Búhos Guinda y Tecos de la UAC contra los Frailes de el Tepeyorc. Al momento que los Galgos, iban a anotar, y una intercepción, si no me equivoco, es de Bates, de Andre Bates, de los Reyes de Jalisco. Entonces, pues no, los Galgos van a seguir siendo blanqueados por los Reyes de Jalisco 19-0 en este momento. No hay nadie que ayude a los Galgos de Tijuana. La segunda intercepción de Trevon Boykin. ¡Ay! Me aventaron un anuncio mientras estaba viendo yo el partido. Así que, pues vayan dejando sus jueves de picks. Obviamente, por supuesto, el partido más interesante, y no por la nota personal, sino pues el Cheyennes Pumas CU. El Cheyennes Pumas CU definitivamente es el partido más interesante de lo que nos depara en esta semana. O sea, Leones de la Anáhuac contra Águilas Blancas también está bastante bueno, pero pues creo que los Leones de la Anáhuac vienen de un momento un poco más complicado. Su única victoria ha sido contra Pumas Acatlán, fue en la semana 2, si no me equivoco, semana 2 que le ganaron a los Pumas Acatlán. Las Blancas, pues bueno, vienen de una derrota, pero una derrota en la que limitaron 20-14 a los Auténticos Tigres, y la semana anterior le ganan a los Cheyennes 10-7. Entonces,
Cheyennes contra Pumas, creo que para mí es sin duda alguna el juego de la temporada, el juego de la semana, perdón. Potros Salvajes contra Burros Blancos podría estar interesante, pero la realidad es que nadie se le ha acercado a los Potros de la UAM, y por el resto de los resultados, pues bueno, creo que Potros aparte como amplio favorito contra los Burros del Politécnico. Tecos contra Frailes tiene todo el potencial de ser un gran partido. Allá en la Perla Tapatía. Y por último, Mexica contra los Búhos Guinda del Instituto Politécnico Nacional. Insisto, un equipo va a ganar por fin esta semana. Así que vayan dejando sus picks, señores y señores. Sé que hay Thursday Night de la LFA y pues, si quieren lo ponemos, o sea, si de plano nos está bajando el rating. La LFA, por cierto, todavía no les sé decir en qué partido nos escuchamos esta semana, pero por ahí nos escuchamos. Si quieren lo ponemos, si de plano quieren tener aquí el monitoreo de lo que está pasando en el Thursday Night entre los Reyes y los Galgos, lo ponemos porque el chat está muy discreto. Alberto Arce Castillo, Cristian Quevedo, Alfonso Román, Susana Álvarez Díaz, Ángel Leiva, Guillermo Delto, Ángeles Mireles Estrada. Se está cayendo el rating, señoras y señores. El buen Moy, soy Karen, el Karen Woy, soy Burro Blanco Politécnico, si tengo receptor, ¿quién contra mí? Gracias al buen Moy, que siempre es el primero en llegar. Ese soy yo, que dice jueves de picks. Lonefa tuvo razón en suspender a Canchola, change my mind. Solo lo dices para ver mi reacción, ¿verdad? O sea, eres auténticamente el más beitero. Eres auténticamente el más veitero, verdaderamente. Entonces, qué bárbaro. Boykin es muy malo, dice George Lara. Segunda intercepción que lanza Trevon Boykin en lo que va de este partido. Yo creo que era un anuncio de YouTube, pero no era un anuncio de la propia transmisión de la LFA intermedia con ID imposible que no desaparezca. Sí, grabé mis pics, dice Alberto Arce Castillo. Sí, ponlo, está vacío el chat. En YouTube, sobre todo, eres el único. En Facebook ya empezó a llegar más gente. En YouTube sí está vacío. Evalú Cervantes, hola, buenas noches, saludos. Y Maribel Martínez también, buenas noches. Buenas noches a todos aquellos que ya se reportan. Entonces ya va creciendo el rating, ya se acostumbraron a que yo empiezo tardísimo, entonces vienen llegando al 10 para las 9. Está bien, al momento, parece que los galgos de Arota se acercan, touchdown. Los equipos especiales tienen que venir a poner los primeros puntos de los Galgos de Tijuana, 19-7, ponen orden con este regreso de touchdown de Gurt de unas 70 yardas. Así que, buenas noches, te damos receptor live, saludos, AGCAGR, dice el buen Gerard Richard Alvarado, él es el ratón, saludos. Insisto, jueves de picks, mi buen ratón, ya sé que tú le vas a las Águilas Blancas, pero ¿a quién ves ganando en los otros partidos? Auténticos contra Pumas, no les puedo prometer un watch party todavía, pero pues ya lo estarán viendo, ¿no? Mañana, Águilas Blancas contra los Leones de la Anáhuac, ya sé que el buen ratón va contra con las Águilas Blancas, y Cheyennes contra Pumas, ahí sí también, Potros Salvas contra Burros Blancos, Mexica UDC contra Búhos y Tecos contra Frailes en esta semana. Número 5, Maribel Martínez, Evaluz, todos vayan dejando sus picks. George Lara dice: ¿qué opinas del pseudoestadio de Guadalajara? Dice George Lara: pues mira, o sea, por una parte, pues está bien, obviamente, que el municipio, que el gobierno local esté apoyando el desarrollo, el desarrollo del deporte a nivel local, a nivel estatal, que los Reyes puedan sentir ese apoyo por vía de A, que les hayan construido un estadio, pero por otra parte, pues sí, ¿no? O sea, las bandas están muy cerca de lo que es la estructura, eso pues puede llegar a ser peligroso, ¿no? O sea, muchos jugadores en redes sociales se han quejado de que no hay caucho y entonces pues uno se resbala, entonces, o sea, pues áreas de oportunidades, ¿no? Definitivamente, pues bueno, o sea, sabemos cuáles son estadios en condiciones óptimas en la actualidad en la LFA. Los Galgos, que lamentablemente el equipo es muy malo, o sea, su mejor temporada fue el año pasado, que ganaron 4 juegos en 3 que llevan de competencia. Este año no han ganado y en 2022 tampoco ganaron. El estadio de las Águilas de Chihuahua, de los Caudillos de Chihuahua, que pues bueno, ahí las quejas creo que son válidas, ¿no? De que está muy plano, de que se ve bien lejos, pero bueno, mínimo tiene como la infraestructura necesaria. El Palillo, si quieren, aunque de repente pues está todo tierroso. ¿Cuál otro? Porque
Pues para mí, pues, ajá, o sea, creo que el de la FES Acatlán, con todo respeto a la FES Acatlán, pues, pues se queda corto, ¿no? O sea, se queda corto definitivamente. ¿Y qué otros estadios? Ah, bueno, el TEC, se me olvidaba, el TEC, el Estadio Banorte, el Estadio de los Borregotes Monterrey, que es la casa de los fundidores. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, por una parte, pues qué bien que, ah, que el Estado de Jalisco, el gobierno municipal de ahí de Guadalajara les esté haciendo sentir este respaldo a los de la LFA, pero por otra parte, pues sí, ha habido muchas quejas por parte de los jugadores, de visitantes de equipos de la LFA que dicen no hay caucho suficiente y nos resbalamos todo el tiempo. Oigan, la avientan un montón de comerciales los de la LFA, ya ni Receptor Live. Ya ni Receptor Live. Entonces ya, señores, señoras y señores, vamos con el poll. El poll con el partido de la semana, Game of the Week. Y una vez más, es el partido del trauma. Y ya lo superé. Ustedes creen que no lo he superado, pero ya lo superé. Solo me encanta hablar, hablar de anécdotas, ¿no? Me encanta hablar de las anécdotas que ya pasó tiempo. O sea, ya vamos para 6 años, entonces, seis años, hace 6 años que fue el infame Cheyennes contra Pumas, donde se originó el cancholazo, pero no el cancholazo malo, este era el cancholazo bueno. Game of the Week, Pumas, Cheyennes. Listo, ya pueden votar en los lares youtuberos y en el lar facebookero. Todavía no, 5, 4, 3, 2, listo, ya pueden votar. George Lara dice que está, que a ver si en 47 horas hablo de LFA. Estoy hablando de LFA porque eres el único en el chat. Estoy hablando de LFA, no sé por qué me desprecias mi recorrido de los estadios, no sé por qué me desprecias, estoy hablando de LFA porque eres el único en el chat en YouTube. Entonces, en lugar de que sigas dándome tus comentarios, por ejemplo, no me has dicho qué te parecen las transmisiones, sé que hay muchas quejas todavía con el tema de las transmisiones, pues bueno, ustedes saben que a mí como comentarista, pues bueno, sale de mi payroll, pero pues ajá, o sea, mi George, eres verdaderamente el más drama queen que conozco de este chat. Ya pueden votar de cuál es el partido de la semana, bueno, no más bien cuál es el partido de la semana, sino de el partido de la semana que yo considero que es Pumas contra Cheyennes. Ya pueden votar tanto en Facebook como en YouTube. Así que sigo leyendo sus comentarios. Sonia Garay G dice, Beto dice MA Deportes que puede grabar el partido de Tecos contra Frailes, solo que lo transmiten cuando llegue a casa, no en vivo, ¿cómo ves? Pues creo que está bien, o sea, la verdad es que lo he dicho toda la temporada, los Tecos de la UAG no los transmitieron en vivo, a los Mexica tampoco, entonces pues era oportunidad perdida de ver algunos de los equipos, pues creo que está bien, o sea, si al final de cuentas ya sabemos el marcador, pero se puede ver el partido, pues adelante, creo que es una buena alternativa. Si no se puede transmitir en vivo, ya sea por cuestiones técnicas o por permisos y demás, pues adelante, o sea, si lo van a grabar y después lo pueden subir, pues creo que nos ayuda bastante, sobre todo porque pues este partido va a ser una semifinal, ahorita es para definir quién recibe esa semifinal, Tecos contra Frailes, el que gane va a ser el número 2 de la conferencia Mario Borges, y entonces así de importante carga con responsabilidad este partido, entonces pues yo diría que está bien, yo diría que sería una decisión sensata y una decisión acertada, ya si no se puede transmitir. Saludos desde la Villa Alta de Arturo Díaz, saludos al buen Arturo Díaz desde Denver, Colorado, por supuesto, siempre el máximo representante de Denver, Colorado en Receptor Life y el máximo representante del universo. Es ahí donde está uno de los máximos Receptor Life neanos al momento que, buen pase y buena la recepción de Rodney Krull, yo no sé por qué mis compañeros colegas, que les mando saludos, Javier Trejo Garay, Gabriel Pacheco, Alex Correa, bueno, saludos, gran respeto para ellos como comentaristas, pero yo no sé por qué les da miedo de hacer los diminutivos de los nombres, sobre todo de los estadounidenses, o sea, a Rodney Krull le dicen Rodnell, o sea, es como si aquí, bueno, ok, aquí somos como muy, muy cordiales en el español, ¿no? En el habla hispana mexicana, porque, sí, decimos Alberto, ya si de plano, pues, se sabe que es su apodo, pues, bueno, ya le decimos Beto, ¿no? Además, pero, o sea, Rodney Krull, le dicen Matthew a Matt Vitali, ¿no? O sea, en lugar de Matt, ¿no? Matt Vitali, Matthew Ricardi Vitali, o sea, no sé,
muy cordiales que son, tal vez yo soy muy grosero, pero saludos, saludos a ellos que están llevándonos esa seguimiento del Galgos contra Reyes. El campo es un peligro para los jugadores, se resbalan horrible, el caliente, el Banorte y no más, antes el home, dice George Lara. Fíjate que yo el home, o sea, no es que nada contra el home, pero la tribuna de la visita, o sea, si le voy a hacer esa crítica al Estadio de los Reyes, al home también, la tribuna de la visita está bien cerca, está bien pegada. La de local, todo bien, todo ahí, el cálculo le salió muy bien, le salió muy, muy, atinado, pero la del visita sí está pegadísima al campo, entonces también es un poquito peligroso, y la tribuna de visita también, pues son 300 sillas, entonces ese es como un poco mi detalle con el estadio del Valle de México en la UVM. Pues sí, como dices, el caliente, el Banorte, yo porque tú odias al estadio de la UACH, mi George Lara, yo creo que el estadio de la UACH, o sea, si hablamos de pues ajá, de infraestructura sólida, pues el estadio de la UACH, o sea, ya si de plano se ve muy lejos, o sea, ok, creo que esa es otra conversación, porque el de Reyes, o sea, si usas ese argumento, pues el de Reyes tienes que decir, no, pues está bien cerca, iba bien cerca, pues sí, pero con las condiciones que eso conlleva, ¿no? Entonces yo creo que el de la UACH, aunque tú lo odias, y es natural, todos odiamos la casa, ¿no? Pero no la casa, pero yo creo que el de la UACH tiene que entrar en esa conversación con el Banorte, con el caliente, o sea, el estadio de los Galgos, el de la UACH, y pues si acaso el palillo ya solo es las condiciones del pasto, que es un poco también lo que le afecta a Reyes, ¿no? Ya vas a empezar con la intermedia, sí me han gustado las transmisiones, dice George Lara, pero ¿qué más? Yo he leído que a mucha gente no les gusta, que son horribles, que les gustaría que invirtieran en más en las transmisiones, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, dime, George, ahorita ya llegó gente al chat de YouTube y ya te ganaron, mi George. Ya te ganaron, mi George Lara. Duda, ¿cuál fue el cancholazo bueno? Uy, uy, uy. Es el momento del año. Es el momento del año de platicar sobre el cancholazo bueno. Nunca, nunca deja de ser el momento del año de platicar sobre el cancholazo bueno. Bueno, primero sobre el cancholazo malo, ustedes saben cuál ha sido mi opinión. O sea, yo jamás he defendido la acción que hizo Osvaldo Canchola, pero al mismo tiempo no voy a comulgar jamás con el linchamiento social que le hicieron a Osvaldo Canchola. Sobre todo, pues, ajá, una lesión que, pues, vaya, afortunadamente terminó siendo menor y el tipo agraviado, no me acuerdo cómo es su apellido, pero inclusive estuvo equipado en la final, ¿no? Entonces, el cancholazo bueno es bueno, depende para quién le pregunten. Si a mí me preguntan, es el cancholazo malo y el cancholazo peor. Termino de leer sus comentarios y nos vamos. No, es más, nos aventamos del juego de picks para no ser tan megalómanos como siempre y recordamos el cancholazo bueno, si le preguntan al Politécnico, hoy, o bueno, más bien esta semana, que es Cheyennes contra Pumas. Buenas noches, al mejor programa de fútbol americano en el país, dice Carlos Alejandro Vélez Echegaray. Saludos al buen Carlitos, gracias por sus comentarios, gracias a ustedes que son la mejor comunidad. George Lara dice, mi madre me dio la vida, pero Receptor Live, la razón de vivirla, las ganas de vivirla, mi estimadísimo George Lara. Namaste, sí es gracias, ¿no? Gracias. Entonces, ya empezó a llegar la gente, ya señores, los primeros 10 minutos, usualmente llegan entre los 10, 15 minutos, ahora sí les tomó 22 minutos. Jueves de picks, señores, jueves de picks, o sea, en este momento llegan al momento en el que tienen que dejar sus predicciones, los leo: Auténticos contra Pumas Acatlán, Águilas Blancas contra Leones Anáhuac, Cheyennes contra Pumas CU, semana de Cheyennes contra Pumas CU, y yo no podría estarme antojándome más ese partido. No solo por la historia, sino por que también otra vez vuelve a ser un partido definitorio en la esfera del fútbol. Potros contra Burros Blancos, Mexica contra Búhos Guinda y Tecos contra Frailes. También playoffs adelantados, literalmente. Potros contra Burros va a ser la siguiente semana una de las semifinales y la otra va a ser Tecos contra Frailes. Tecos contra Frailes se juega en quien recibe el partido en los playoffs. Así de interesante. Hecho entonces el partido de Tecos contra... el partido de Tecos va por MA Deportes. Insisto, o sea, si no puede ser en vivo, pero lo pueden grabar y después subirlo y demás, pues creo que ayuda bastante. Por ejemplo, me estoy metiendo en temas de los que no sé absolutamente nada, que aquí ayer lo comentó Arturo Díaz, pero que el Gamos contra Redskins lo habían subido en YouTube, o sea, ahí se transmitió en YouTube y después lo bajaron. Y, o sea, el video es privado, entonces, no sé, la verdad, no tengo ni idea, pero pues no hagan eso, o sea, la gente lo que quiere ver es el partido de
de Borros Monterrey contra Islas Blancas de Juvenil, que transmitimos aquí a través de la señal de Receptor Live, terminó con 5,000 views cuando, o sea, inmediatamente acabe el live, 5,000 views, ya lleva el doble, ya lleva otras 10,000, bueno, otras 5,000 más bien, que güey, ya lleva 10,000. El de Tecos igual, el de Tecos acabó creo que con 2,600 views al momento del live, y ahorita ya lleva 5,000, o sea, lit el doble. Entonces, pues no hagan eso, de subir los videos y luego bajarlos. Y pues bueno, si MA Deportes puede transmitirlo, aunque sea diferido, pues adelante, la comunidad creo que lo vamos a agradecer. George Lara dice, los camarógrafos son el problema, dice George Lara. Te digo, ahí sí la verdad, eso ya sale de mi pay grade, eso ya sale de mi escala de pago. Lo que te puedo decir es, o sea, la razón por la que se mantienen con la productora con la que se mantienen es porque tienen alcance nacional, o sea, tienen alcance nacional y por eso, pues, ajá, o sea, hay transmisiones en Guadalajara, en Saltillo, en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Chihuahua, en todos lados, o sea, ya ustedes serán los que juzguen la calidad, pero por lo menos, o sea, tienen un alcance nacional para contratar o subcontratar en su debido caso, ¿no? Ese es como uno de los detalles más importantes que a mí me han platicado. Rodri Vargas dice, mis picks son Auténticos Tigres por 3 posesiones, Águilas Max por 7, Pumas U por 10, Potros por 7, Tecos por 13 y Búhos por 3, dice Rodri Vargas. Ese Potros por 7 está medio discreto, sobre todo viniendo de un sector del chat que le reclamó a Alberto Arce Castillo cuando creo que le dio a los Potros solo por 4 o algo así, en uno de sus partidos que todos han ganado como por 20. Entonces, ¿será que nos están diciendo que no van a jugar los titulares? Vamos a ver, Sonia Garay, y el cancholazo bueno es doloroso para Beto, pero ya lo superé, ya, se los juro que ya lo superé. Hot, dice Nikirato, ready para otra noche de tópicos de nuestro fútbol, bienvenido Nikirato. Sayuri Tanamachi, dice, ¿cuál crees que es la mejor porra de intermedia? La mejor porra, o sea, en el sentido de, o sea, los mejores padres y madres que van, o la mejor porra de, el mejor grito de guerra, porque la verdad es que hay que decirlo, las tribunas han estado muy vacías. Entonces, no sé, o sea, las de, pues todas, Cheyennes contra Blancas las sentí, pero terriblemente vacía. Tigres contra Blancas estuvo peor. No fui yo al Pumas Evo Auténticos Tigres. Pumas, yo creo que tuvo como 70%, de acuerdo a los highlights del receptor que vi, 70% de la tribuna local, pero pues ajá, también había que llenar local y visita. Entonces, no sé si o sea, si te refieres al volumen y a la actitud y demás de las porras o al grito de guerra en específico, Sayuri Tanamachi. Ahí las Blancas, Pumas, hoy Tigres, el buen Hersch Alvarado alias el Ratón, Carlos Alejandro Vélez, Echegaray. Con sus picks, Águilas Blancas, Pumas sube en un partidazo y creo que Tigres le mete más de 40 puntos a Acatlán. ¿Dónde podremos ver el Cheyennes contra Pumas CU? Cheyennes contra Pumas CU lo pueden ver en highlights de Receptor. Obviamente eso no es en vivo a través de la página de Aaron Soriano, en su YouTube. Ahí van a poder ustedes ver el partido. ¿No narras el juego de ahí, si me menes de LFA? No, me toca uno del sábado, todavía no sé decir cuál, pero me toca uno del sábado. Por horario y para ver al mis Cheyennes contra mis Pumas de toda la vida, espero que el de las 5, pero si no, usualmente los de jueves, yo no dije que me molestaba estar en los de entre semana, o sea, ni que se me encimaba, pero sí, no, esta semana, el sábado nos escuchamos. Las últimas 2 semanas creo que han sido 2 partidos cada fin de semana los que me toca narrar. Este fin de semana creo que nada más es uno, a menos que de repente me digan, nada, también va a ser del lunes, que insisto, no me opongo. Contrario a que dijo Shrek, yo no me opongo. Aquí andamos, receptor difícil comentar mientras juegas Age of Empires 2, dice el buen Carlos Camacho. Fíjate que el Sammy me ha dicho que escuchar Receptor Live mientras juega Rocket League lo concentra. Entonces esperemos que sea el mismo caso contigo, mi estimadísimo Carlos Camacho, que mientras juegas Age of Empires y escuchas Receptor, te haga enfocarte en tus misiones. Vamos con Alberto Arce Castillo. Vamos con Alberto Arce Castillo, mandó sus jueves de picks, últimos de la semana 6.
De esta semana 5, perdón, últimos de la temporada regular, casi Sanfer con 10 estrellitas. Como debe de ser, como debe de ser. Muchísimas gracias a casi Sanfer. Vamos con Arturo C. Castillo con sus jueves de picks. Ya los mandó, así que rapidísimamente para abrir esta jornada, ya vi al buen Hersh Alvarado y algunos más que están mandando sus predicciones de esta, la última de la darle paso, ya nada más que cargue, no sé por qué no carga. ¡Oh! Pero también deberían verlo. Ahí está. Ya lo ven y ya lo oyen. Albert, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Un saludo a todos los poderosos aficionados por Resetor Live. Jueves de Picks, señoras y señores. Buena jornada, la última de temporada regular, una intermedia que ha sido intensa, una intermedia que está llamando la atención de muchos y una categoría que jamás debe desaparecer. Me voy primero con los resultados de la conferencia 2. Los burros reciben al equipo de los potros. Vaya compromiso que tiene el Politécnico Nacional. Unos potros que vienen embalados, unos potros que vienen con todo, unos potros que están dispuestos a salir campeones. Aguas con estos potros, porque ahora en Liga Mayor van a estar en la Conferencia Nacional, entonces traen nivel. Es un equipo aguerrido, es un equipo bien organizado y que en las conferencias fuertes pues les cuesta trabajo porque no hay tanto presupuesto como en otras instituciones, pero en este nivel aquí sí dominan. Creo que van a ganar hasta con cierta tranquilidad al equipo de los burros. Le doy ventaja de 10 puntos. Los tecos reciben allá en Guadalajara, en Zapopan, no sé dónde juegan, si en ese campillo pequeño o en el 3 de marzo, no, creo que en el campo pequeño, a los frailes del Tepeyac, que los zarandearon feo la semana pasada. Creo que los tecos son equipo contendiente, pueden llegar a la final, pueden darle un quien vive al equipo de los potros. Voy tecos por 7 puntos de ventaja. Y los mexicas reciben allá en Puebla, de la Universidad del Conde, a los búhos. Qué buen partido, está parejito. Creo que los dos equipos van por su primera victoria. Creo que el equipo del Politécnico va a sacar la victoria en un partido muy cerrado. La diferencia va a ser tan solo de un punto, pero se la llevan los búhos. Y del otro lado de la conferencia allá de los grandotes, los auténticos tigres reciben mañana viernes al equipo de Acatlán. Qué compromiso tan difícil para Acatlán. Vienen embalados los auténticos, tienen a su planilla local. No es que yo los acuse de localistas, pero sí les va a costar mucho trabajo a los Pumas Acatlán. Incluso la diferencia va a ser por lo menos de 20 puntos. Y el equipo de los Pumas visitan a los Cheyennes. ¡Qué buen partido este, señoras y señores! Clásico Poli Universidad, donde los Cheyennes con su par de quarterbacks estrellas tienen toda la ventaja. Creo que se van a imponer, están jugando muy bien, le dieron muy buena pelea a los auténticos allá en Nuevo León, y entonces sí, creo que van a ganar los Cheyennes en un juegazo. Ojalá nos dé tiempo para que hagamos esos highlights, porque este documento se tiene que quedar a la historia. Y ojalá nos permitan entrevistar a los jugadores sin que haya ningún problema. Les robamos 50 segundos a cada uno, a 3 o 4 máximo. Y si ganan los Pumas, pues bueno, también como están en casa ajena, pues ahí sí los podemos agarrar. Así que le voy a los Cheyennes contra los Pumas. Y cierran la jornada el equipo de las Águilas Blancas contra la Anáhuac, todavía con esperanza. El equipo de la Anáhuac, todavía con esperanza el equipo de las Águilas Blancas, es un juego definitorio, pero Dios, va a estar muy bueno. Híjole, las Águilas, 50 segundos a cada uno, a 3 documentos, se tiene que ir a los auténticos allá en Nuevo León, y entonces sí, creo que van a ganar los Cheyennes en un juegazo. Ojalá nos dé tiempo para que hagamos esos highlights, porque ojalá nos dé tiempo para que hagamos esos Nuevo León, y entonces sí, creo que
van a ganar los Cheyennes en un juegazo. Así que le voy a los Cheyennes contra los Pumas y cierran la jornada el equipo de las Águilas Blancas contra la Anáhuac, todavía con esperanza el equipo de la Anáhuac, todavía con esperanza el equipo de las Águilas Blancas, es un juego definitorio, va a estar muy bueno. Híjole, las Águilas Blancas, pues se han visto bien, pero les cuesta trabajillo, y la Anáhuac, pues me los arandearon muy feo la semana pasada, entonces es buen juego, están nivelados, esos Leones de la Anáhuac, pues trabajando bien, poquito a poquito, pian pianito, pero creo que las Águilas Blancas se van a quedar con la victoria, apenas por una ventaja de un punto, así de cerrado va a estar el partido. Así que regresamos contigo, cámaras y micrófonos, Albert. Jueves de Picks. Apoyen, por favor, vayan a los estadios. Es la última oportunidad de temporada regular. Por favor, vayan a los estadios. Sí, de acuerdo con Alberto Arce Castillo. O sea, Alberto Arce Castillo ya se cansó de regañarlos. Ya se cansó de pedirlo, por favor. Ya no sabe cómo Alberto Arce Castillo. Pero es una realidad que, pues, sí. Hay que ir a los estadios, definitivamente hay que ir a los estadios. Una fotito del año pasado, Pumas U Cheyennes, semifinal, aquí está, híjole, es que el año pasado, o sea, yo porque soy un megalómano y no puedo dejar de hablar de mis traumas, pero no, pues el juego del año pasado también estuvo re bueno, pues se fueron a series extras, la polémica, polémica intercepción que no era de los Pumas CU, que terminó matando a los Cheyennes en la segunda, en la primera serie extra de lo que fue el encuentro. Entonces, vamos a poner una fotito de ese día. Aquí está. Vamos a ponerla por acá. Listo. Pues bueno, ahí alcanzamos a ver a Malio Fabio Hernández Hernández, que ya está en Liga Mayor, Mario Alencar Montaño, que ya también está en Liga Mayor con los Leones de la Anáhuac, Querétaro, Malio Fabio con los Pumas CU, y Diego Moreno, safety, que todavía sigue con la Cheyenniza. Entonces, pues de picks, señores, yo sí creo, o sea, insisto, no solo el trauma, no solo es la vivencia personal, creo que Cheyennes y Pumas CU definitivamente es el mejor partido de lo que presenta esta semana, al momento que si bien nos daba Carlos Alberto Fiori el reporte, muchas gracias, Reyes 22, Galgos 7, ya a punto de irse al descanso, rápido que se fue el segundo cuarto, el primer cuarto se fue eterno, y este segundo cuarto ya va bastante, bastante rápido. Órale, Sean Boykin tiene primero y 10 en la yarda 26 del otro lado, lleva 2 intercepciones en este partido, va a hacer la personal y simplemente sale en el reloj, 34 segundos, sale del campo, perdón. Entonces, gracias a Casi Sanfer, que mandó otras 50 estrellitas, creo que fue un total de 45 estrellitas, gracias a Casi Sanfer. María Teresa Casarín dice, la mejor porra será la de los potros, siempre. Saludos a la tribuna y a la gente de Toluca, de los potros UAM. Si todo marcha como está marchando, pues seguramente nos veremos en la gran final. Es sábado. A ver, esta semana es la cuartos de final, perdón. Cuartos de final. Este es última temporada regular, siguiente semifinal y luego la final. Seguramente nos veremos el sábado 27 de abril allá en el estadio JJ Pichardo. Si es que, insisto, todo continúa marchando como ha de estar marchando. Incompleto. Sayuri dice, mis picks auténticos por 14, Pumas por 7 y las Nax por 7, Potros por 21, Búhos por 3 y Búhos por 3, me imagino igual uno de esos, no, Potros, Búhos y faltó uno del Tecos Frailes, porque Búhos por 3 2 veces lo quise descifrar, pero no me voy a asegurar. Senegaray dice que si querías fotos del juego, sí, adelante con todo gusto, Me gusta, a veces le quedo mal a mis fotógrafos simplemente porque se me pasa publicarlas y eventualmente vuelvo a publicar sus fotografías, pero, o sea, nuestros colaboradores, tenemos colaboradores ahí en Monterrey, tenemos colaboradores en Guadalajara, pero sí, así es como si quieren proceder ustedes, nosotros con todo gusto. Vámonos, señores y señores, a mis picks. Alberto Arce Castillo
fue Auténticos Tigres, por, creo que le dio por 20, ¿no? De diferencia. Fue con los Cheyennes por 6. No, no le dio scores, nada más fue con los Cheyennes, fue con Auténticos Tigres y con Águilas Blancas. Del otro lado le dio a Potros, le dio a Tecos y le dio a este. A ese ya no lo escuché, el Búhos. Búhos. Sí, le dio a Búhos, le dio a los Búhos. Entonces, dice Sayuri, que era Frailes por 3, Sayuri, que era Frailes por 3. Entonces, pues ahí están los picks. Al momento que los Galgos, no lograron anotar, estaba viendo yo la repetición, del pase anterior, 23 segundos quedan en esa primera mitad. Vámonos por orden. Y ya sé que yo siempre los hago esperar y siempre me voy mando al partido de la semana hasta atrás para mantenerlos captivos y picados. No, hoy vámonos primero lo primero. Cheyennes contra Pumas. La realidad es que este es un partido que, pues bueno, si se dan resultados no muy fuera de la lógica, lo vamos a volver a ver y entonces ese elemento que tanto influye en la situación, no creo que mucho, la verdad. O sea, no creo que mucho porque, recuerden los escenarios, si Cheyennes gana este partido, Cheyennes asegura el segundo lugar de la siembra y recibirían a los Pumas nuevamente la siguiente semana. Es que, señores y señores, es exactamente el mismo horario. Bueno, no es exactamente, pero es muy parecido al mismo, no quise decir horario, al mismo escenario de la Cancholiza 2018. Pero entonces, bueno, si Cheyennes le gana a Pumas, Cheyennes recibe a Pumas la siguiente semana en semifinales. Si Pumas le gana a Cheyennes, Cheyennes entonces no solo estaría pensando tal vez en visitar Pumas para la siguiente semana, en una de esas hasta se van a cuarto lugar y tendrían que visitar Auténticos en semifinal, lo cual pues, creo que te quieres guardar para tu mejor partido y no quisieras enfrentar a Auténticos en semifinal. Entonces, ¿esto cómo podría pasar? Si, insisto, Pumas le gana a Cheyennes y si las Blancas le ganan a la Anáhuac, lo cual no está muy fuera de las posibilidades. Entonces, tanto Cheyennes como Pumas van a salir a ganar. O sea, dejando de lado todos los escenarios posibles, los dos equipos van a salir a ganar. Pumas gana, recibe a los Cheyennes en casa o a las Blancas. Cheyennes gana, recibe a los Pumas en casa. Entonces, así de importante es los stages. ¿Qué hemos visto de estos equipos? Sobre todo de Pumas, creo que Yo lo que les he visto, o sea, me tocó ver el Pumas Águilas Blancas en vivo. Estaba yo en la tribuna, pero estaba en vivo y todos los demás han sido pues a través de las... Ah, no, el Acatlán Blancas también. Pumas lo he venido diciendo, o sea, Pumas touchdown de Sherman Boykin, sí señor. Pumas tienen buenos playmakers en varios lados del balón. Usualmente lo dije después del juego contra Acatlán. Usualmente en la intermedia eso es suficiente para pelear por campeonatos, ¿no? Y ahorita pues Pumas Uja va en segundo lugar de la tabla. En ambos lados del balón, en las tres líneas, tienen playmakers suficientes. O sea, creo yo que un Diego Maldonado y pues bueno, Iván Schrader, que acaba de meterse dos touchdowns en el partido contra los Leones de la Anáhuac. Este chavo Román, César Román, el 13. Javier González, Cícero, el 88. Su ala cerrada, Arriaga, si no me equivoco, se llama, y del lado defensivo, sobre todo con los linebackers, con Ares y con el 4, que se me olvida su nombre, creo que sí es el 4, otro chavo también con un nombre no muy común, en la profundidad Arturo Zúñiga y Luis Higuelín. Entonces, pues sí, o sea, yo digo, güey, o sea, este equipo tiene los suficientes playmakers en la intermedia, en juvenil, con tres güeyes la resuelves. En intermedia ya son como 5 o 6 los que necesites, ¿no? Y ya en mayor, pues bueno, obviamente, mientras más estúpidos playmakers tengas, pues mejor, ¿no? Entonces, sí creo que los Pumas EU tienen esos elementos para, ok, de alguna manera me parecía razonable y todo lo que hemos visto en la temporada se mantiene ad hoc con el hecho de que le iban ganando 17-0 a los Auténticos Tigres. ¿Qué hay con el lado de Cheyennes? Sus fortalezas están muy fuertes. No sé si es redundante, pero obviamente Ian de la Peña creemos que es una fortaleza. Kevin Muñoz, el siguiente quarterback,
es un gran corredor, o sea, es un gran acarreador de bola, pesado, no le teme al contacto. Y como ha sido durante los últimos 3 años de esta intermedia, los playmakers de Cheyennes, los skill players de Cheyennes, son varios y variados. Está Ariel Verduzco, el 17, está Alan González, Palapa, creo que es el número 3, grande el chavo, los dos, tanto Verduzco como Alan, no, creo que es Hernández, bueno, el 3, Alan, se llama Alan, el número 3, Ariel, el número 17, tienen mucha rotación fuera de estos dos receptores, ya con receptores de menor tamaño. Rogelio Altamirano es una bestia, el chavo. O sea, a mí me encanta cómo corre, porque si es el auténtico estilo de Marcus Allen, o sea, flota, ¿no? Y sé que eso se ha visto como, o sea, así es como se describía a un Walter Payton. Yo lo uso más como para describir a un Marcus Allen, y así corre Rogelio Altamirano. O sea, obviamente es el declarado corredor número 1 de esta ofensiva. Entonces, eso del lado ofensivo, del lado defensivo, Iván Gómora, a ver, aquí tengo el roster, porque hay otro linebacker a quien le quiero dar mucho crédito, de estos Cheyennes. Y sobre todo porque no es un chavo físicamente muy imponente. Tuvo un muy buen juego contra los auténticos Tigres, y desde entonces, pues sí, es un tipo que hace jugadas en este back. Sebastián Arechiga, el número 35, qué bien juega este linebacker, o sea, insisto, a pesar de que no es el más alto ni el más fuerte, tiene una capacidad de estar en las tacleadas en todo momento. Iván Gómora, que es un absoluto stud playmaker de estos Cheyennes. Óscar Olvera, nose número 5, recuperando ese número 5 que traía justo Mario Alencar, que está en la foto. Diego Moreno y el otro safety también. Diego Moreno, el número 4, y el otro safety es Roberto Aparicio. Los dos son grandes, grandes profundos para esta defensiva de los Cheyennes. Entonces, creo que tenemos un clash, tenemos un choque de equipos que legítimamente le podrían ganar a Tigres. O sea, de aquí, y aunque si gana Cheyennes, se vuelven a enfrentar, y si gana Pumas, es probable entonces que se vuelvan a enfrentar la siguiente semana, pero es un gran potencial primer cáliz para el equipo que le quiera ganar a Auténticos Tigres, ¿no? O sea, dos equipos que tuvieron más sobre las cuerdas a Auténticos Tigres como ningún otro equipo en esta temporada. O sea, sí, la Nahuac iba ganando 7-3, pero Tigres respondió con 28 en fila esta última semana. Sí, las Blancas terminó por una posición de diferencia, pero realmente Auténticos controló el juego con esas dos posiciones de diferencia. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, Pumas iba ganándole 17-0 a Tigres, y Cheyennes iba 21-14 en el Gaspar, arriba, ¿no? Entonces, no es para menos. Definitivamente, creo yo que definitivamente creo yo que este va a ser un juegazo. Este va a ser un auténtico juegazo. ¿Quién va a ganar? Está muy interesante, o sea, porque si Cheyennes gana, o sea, si Cheyennes salta como a un tipo control del juego, y ya Pumas CU dice, nos vemos la siguiente semana, pues ajá, o sea, igual y las conclusiones a las que saltes después de 4 cuartos pueden ser no las totales, no las reales. Que yo sé, o sea, yo sé que no es la manera en la que se manejan los Pumas CU, pero, híjole, hoy por hoy creo que me ha mostrado más en cuanto, digamos, a cuestiones de un juego completo, Cheyennes, y, o sea, en más ocasiones, o sea, obviamente Pumas CU viene de un contra los Leones de Anáhuac, y un 35-0 Cheyennes sobre Pumas Acatlán, o sea, los dos equipos vienen de grandes partidos, pero este es el primer partido completo que le veo yo a Pumas CU.
El juego contra Catlán fue un juego de dejarle vida a Catlán, de no poder separarse con contundencia en un partido que además inició horrible. O sea, tuvieron que venir de atrás y tuvieron que poner orden, pero ajá, por eso digo, juego completo. El primer cuarto fue absolutamente desastroso para Pumas CU. Eso fue en la semana 3. Obviamente, pues el juego contra Tigres, pues la semana 1. O sea, hablar de juego completo, pues sí, Tigres Pumas iba ganando 17-0. Inclusive el juego de la semana 2 contra las Águilas Blancas era un juego en el que estaban imponiendo contundencia. Iban 9-0 y ahí quedó, y entonces las Blancas inclusive tuvieron oportunidad de remontar. Pumas volvió a remontar y las Blancas empataron. Entonces, de Cheyennes venimos de ese 35-0, 4 touchdowns, un touchdown de la defensiva, o sea, 4 touchdowns de Ian de la Peña, un touchdown de la defensiva. Y lo he visto más frecuentemente, o sea, el 32-20 contra los Leones de la Náhuac, creo yo que fue un partido bastante completo. O sea, realmente ya el último touchdown también ya vino con poco tiempo, entonces era un 32-14, iban 26-0, si no me equivoco, para empezar el partido en el tercer cuarto. El juego contra Auténticos, ok, o sea, si se lo voy a cargar a Pumas CU, que no tuvieran un juego completo, contra Auténticos, pues sí, Chiennes también, ¿no? O sea, la primera mitad iban 21-14 ganando, lo empata Tigres antes del medio tiempo, 21-21, y luego pues no volvieron a anotar, ¿no? Entonces, y el juego contra las Blancas, pues fue un juego desastroso. No desastroso, simplemente, ajá, o sea, ese tipo de juegos en el que por más que lo intentes terminar, no te está funcionando. ¿Por qué? Porque, pues ajá, o sea, Chiennes fue absolutamente superior a las Águilas Blancas, pero las Blancas hicieron lo brutal y mínimamente necesario para sacar esa victoria. Entonces, haciendo este rundown, he visto un partido completo de Pumas CU, si se lo puedo mostrar, y dos partidos completos de Cheyennes. Por eso confío más en Cheyennes para esta semana. ¿Por qué? Porque, ajá, o sea, hoy confío un poco más en lo que es Ian de la Peña y ese Wide Receiving Corp que en Pumas CU. Todavía no sé si Pumas CU es un equipo terrestre, un equipo que es aéreo o balanceado, es complicado todavía descifrarlos, ofensivamente apenas es la semana 5, obviamente, en un torneo corto como este que fue la intermedia, pues ya, ¿no? O sea, eso fue suficiente, pero también confío más en la posición más importante del lado ofensivo, en Ian de la Peña. Hoy creo que Ian de la Peña es, junto con Joel Ramírez, de los Auténticos, son los dos mejores quarterbacks de este torneo de la intermedia. Entonces, en Puma siempre ha sido así, que le dan rotación y abre Emiliano y le dan juego a Damián Basurto. O sea, por una parte no me molesta, pero por otra parte, pues sí creo que juegos como este no se reducen, pero tiene mucho peso tu play caller, tu hombre detrás del centro. Entonces, algo así dije el año pasado en Cheyennes contra Pumas, justamente en la intermedia, y ahí pues los Pumas nulificaron excelente a Javier López, esos pases profundos que intentaban con Mario Hernández y no los pudieron conectar. Los conectaron muy bien en el juego de temporada regular, pero en la semifinal ya no pudieron. Ya sé que todavía no es de semifinal, pero crédito hay que darle al staff de Pumas, porque el año pasado delimitaron muy bien lo que quería hacer Cheyennes en la profundidad, y Cheyennes no logró más que una serie de touchdown. ¿Les suena familiar? Entonces, me voy a quedar con los Cheyennes, señores y señores. Me voy a quedar con los Cheyennes. Confío hoy un poco más en Cheyennes que en Pumas CU. Si gana Cheyennes y la siguiente semifinal, o sea, y la semifinal de la siguiente semana es Pumas CU Cheyennes, no les voy a decir mi pick desde ahorita es Pumas CU, pero ajá, es muy difícil ganarle 8 juegos consecutivos a un equipo tan parejo. ¿Por qué digo tan parejo? Porque hemos tenido ocasiones, sobre todo en el 2022, que Acatlán y CU jugaron en la última semana de temporada regular y luego en semifinal, y ajá, o sea, hasta se puso peor. O sea, en la primera, en el primero de esos juegos en temporada regular, Pumas CU ganó 25-13, si no me equivoco, y en la semifinal ganaron 53-7, ¿no? Entonces, cuando son equipos tal vez más disparejos, ok, se termina imponiendo el que es superior, pero cuando son equipos tan parejos, como creo yo que en este momento están Cheyennes y Pumas CU, insisto, no estoy diciendo, gana Cheyennes esta semana, pero Pumas CU la que sigue, pero mi tendencia me estaría llevando tal vez para allá. ¡No aún! No aún voy a dar un pico una semana antes.
Pero esta semana voy con Cheyennes. Voy con Cheyennes por 3 de diferencia. Creo que es un partido que, por supuesto, va a valer la pena. Ojalá la gente se vaya a presentar ahí en el estadio Wilfrido Massieu. Y yo voy con los Cheyennes. Esos highlights yo creo que los va a hacer Alberto Arce Castillo. Y los de Águilas Blancas, Leones Anáhuac, igual y los hace o su servidor o Gustavo Castillo. Pero tendría yo que avisarle al joven Gustavo Castillo. Mi buen Gus, si estás por ahí, por favor, repórtate en este Receptor Live y sobre todo en el Receptor Chat. Pues ahí está mi pick. Ahí está mi pick. Carlos Camacho con sus picks. Tigres, Cheyennes y Águilas. Juan Ri dice, Potros para campeón ascender. Aquí recuerden que la intermedia no se asciende y se desciende como en Liga Mayor. Y lo de Liga Mayor pues, realmente tiene un año, ¿no? Aquí en intermedia es meramente administrativo. El equipo donde quiera participar solicite su ingreso, su entrada, con eso. Con eso es más que suficiente. Entonces, voy con los Cheyennes por 3. 3 de diferencia. I stand my ground. Vámonos con Auténticos Tigres contra Pumas Zacatlán. Híjole. Se antoja muy complicado. La única razón por la que... A ver, es Carlos Camacho. Si Águilas juega como con Cheyennes y Tigres, pueden ganar. Se ve que los coaches le tienen mucha confianza al cornerback 11 de Águilas, pese a los errores y vaya que tuvo contra Tigres, lo mantuvieron dentro, dice Carlos Camacho. Jonathan Ávila. Siento que, estoy de acuerdo contigo, mi Carlos, en ese sentido de tal vez confían en su potencial. Órale, hay un show del medio tiempo ahí en el Estadio de los Reyes. ¿Pero quién es o qué? Es The Weeknd. Perdón, ustedes. Ya la jornada de trabajo ya me tiene medio madreado. Show de medio tiempo, pero ya no alcancé a ver quién traen ahí los rayes. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo, me estoy diciendo, Carlos. No sé inclusive si será que algo le pasó a Sebastián Cervantes, que es el quarterback que abrió la temporada, el quarterback número 6, y no tiene otro quarterback. No sé, o sea, no lo digo porque, Jonathan Ávila, o sea, qué malo, no. Pero sí es cierto, o sea, sí tuvo, creo que 3, mínimo, intercepciones contra Tigres. Llega un momento en el que, necesitas un spark, necesitas que cambien las cosas. Y luego en intermedia, pues lo vi, ¿no? Con Pumas CU sacaron a Emiliano Sánchez porque lanzó una intercepción, entró Damián Basurto y en su primera jugada lanzó una intercepción. O sea, es común, es más común darle ese scrambleo a tus quarterbacks, ¿no? Los propios Cheyennes, estaba jugando bien Kevin Muñoz, meten a Ian de la Peña tal vez para ya empezar a ser más contundente. Ian de la Peña lanza una intercepción y regresa el propio Kevin, ¿no? Eventualmente también regresó Ian de la Peña, pero sí tienes razón, o sea, comulgo contigo en ese sentimiento de tal vez tienen mucha confianza, o tal vez inclusive algo ya le pasó a Sebastián Cervantes y entonces ya nada más tienen un quarterback disponible. Bueno, sea lo que sea, o sea, sí, yo creo que Jonathan Ávila tiene potencial, o sea, ha demostrado potencial como acarreador de bola, bastante ágil también, empezando a conectar en la profundidad, sobre todo como los pases de mediano yardaje, pero... ahí vamos, Tigres o Acatlán. Pues ya estamos hablando de las blancas. El comentario de Carlos Camacho me llevó a las blancas. Entonces, ahí las blancas contra los Leones de la Anáhuac. Leones de la Anáhuac que van 2 temporadas en las que intento creer, pero pues ajá, ¿no? O sea, bueno, ahorita en este momento y no podemos dejar. El que tiene camino más directo a los playoffs de Leones de la Anáhuac y las blancas y Pumas Acatlán es los Leones de la Anáhuac. Solo el que gana y está dentro. Las blancas necesitan que Tigres le gane a Acatlán, lo cual es muy lógico, pero necesitan ayuda. Y ganarle a la Anáhuac, por supuesto. Acatlán necesita ganarle a Tigres y que la Anáhuac, y perdón, que las blancas y ganen a la Anáhuac. Entonces, las blancas con su juego terrestre, o sea, no solo es Jonathan Ávila corriendo el balón, sino pues también... le dan mucho la bola a Edwin Gutiérrez y pues con debida razón, este corredor está grande. Si sube a las Águilas Blancas, pues bueno, creo que es un corredor. O sea, creo que ese backfield de las Águilas Blancas, ese backfield joven y que ya no tan joven. O sea, yo esperaría que en Liga Mayor este año Obed Hurtado y sobre todo Leo Palacios que está físicamente impresionante. Leo Palacios, Obed Hurtado y potencialmente un Edwin Gutiérrez. Pues sí, creo que van a ser los que carguen con el load en las Águilas Blancas, sobre todo después de que ya egresó el místico Ángel Gutiérrez.
Y Julio Hurtado, pues no sabemos, ¿no? O sea, se lesionó en el primer juego y nunca más regresó. Nunca más regresó. Entonces, Mario Rodríguez viene a tirarme el mayor odio, que bueno, que ya se acabó la intermedia para que pueda subir los rosters, a lo mejor los reservo con como información de seguridad nacional. Mañana no voy a la chamba. Está bien, Mario, mañana no voy a la chamba. Mañana voy a subir los que tenga. Está bien. Tienes toda la razón, Mario, soy un mentiroso. Diego Albiter dice... ¡Ay, cabrón! Diego Albiter dice, vas a estar posteando el resultado del casco al momento para los que estemos en Zacatenco, dice Diego Albiter. Pues sí, podemos hacerlo. Sobre todo pues, con los videitos de los touchdowns, que ya es algo que hacíamos en receptor. Pero, pues sí, partidos al mismo tiempo, magnífico. Bueno, es definición de playoffs, entonces, pues el show ahí sí dice que son al mismo tiempo. Pero la UNEFA, no, créanme que no lo hace por eso. Estamos hablando de Águilas Blancas contra Leones de la Anáhuac. Los Leones de la Anáhuac, ajá, o sea, vi agua entre la derrota 32-20 contra Cheyennes. ¿Por qué digo vi agua? Porque dije, ok, vi cosas buenas, o sea, vi potencial, vi realmente jugadores, errores que fueron más de ejecución que de tu hombre es mejor que el mío. Y después, pues sí, ha sido una serie de semanas complicadas. Le ganan a Catlán, ok, le ganan a Catlán 21-7, pero pues pierden 31-7 contra Tigres y 40-7 contra los Pumas CU. Ahí creo que pues ya, no sé, porque creo que hay, o sea, no creo que la diferencia de tamaño sea mucha, realmente no creo que la diferencia de tamaño sea mucha, como en años anteriores. O sea, a mí me tocó jugar contra la primera generación de intermedia de la Nava, que si no me equivoco fue 2018, y pues sí, venían reducidos en talla, y lo digo, ¿saben por qué? Porque ese fue el único partido en donde yo jugué mi posición, yo solo jugué a kickoff, y ese fue el único partido en el que sí entré como a la defensiva, porque el partido ya estaba resuelto, ¿no? Entonces, pero bueno, eso fue hace años. Ahorita en el 2024, y por ahí, o sea, el dato, pues sí, ¿no? Contundente, preciso. Iban 7-3 contra Tigres, terminó 31-7. Iban 7-0 contra Pumas, terminó 47. Entonces, otra vez, o sea, el año pasado también era un equipo muy distinto. El último muy distinto, digo, no, es un equipo distinto, cada año son equipos distintos, pero el año pasado igual, Anáhuac Blancas era juego por playoff, el que ganara tomaba posición del, creo que era el cuarto lugar, era el Anáhuac, y las Blancas, pues sí, no quiero decir dominaron, pero superaron de manera importante, 35-12 a los Lions. Entonces, ¿qué es? 18, 19, 22, 23, 24. Quinto año de la Anáhuac con el proyecto de la intermedia. Hay paso por dar. Creo que en el 2019 sí se metieron a playoffs, que fue su segundo año. Ese intermedia 2019, pues... Ay, fue el año que suspendieron a las Blancas por el cachirul. El cachirul, híjole, ¿cómo no existía Receptor Live en eso? Qué grandes intermedias nos ha dado la historia, y todavía hay gente que quiere desaparecerla, la 18, la 19, la 22, la estupidez tan dominante que fueron los Tigres en el 23, y todavía hay gente que quiere desaparecerlos. Me cae que ustedes odian el fútbol. Pero, pues sí, señores, la próxima vez que ustedes y yo nos veamos, pues sabremos quiénes son los equipos de playoff. Voy con las Águilas Blancas por 6. Voy por las Águilas Blancas por 6. Creo que la defensiva es literalmente la razón por la cual las Blancas están en la pelea por los playoffs. ¿Por qué? Porque limitaron a Cheyennes a 7. Entonces, la defensiva es la razón por la cual creemos que las Águilas Blancas es un equipo realmente competitivo. Limitaron a Pumas CU a 16 en tiempo regular, a 7 a los Cheyennes, a 20 Tigres. Entonces, pues creo yo que no voy a decir trámite, no, o sea, creo que va a ser un partido parejo, creo que va a ser un partido físico,
de pocos puntos, porque usualmente los juegos con las Águilas Blancas, esta versión de Águilas Blancas está siendo de pocos puntos, pero me voy a quedar con las Águilas Blancas. Me voy a quedar con las Águilas Blancas por 6 de diferencia. 6 de diferencia. No, menos, 4. 4 de diferencia. Entonces voy con las Blancas por 4, voy con los Chins por 3, y los Auténticos Tigres contra los Pumas Zacatlán, se antoja muy complicado, no es el estilo de los Auténticos Tigres descansar a sus titulares, no es el estilo, ya tenemos en la bolsa el primer lugar, pues ya van los segundos, ni en mayor, ni en intermedia, ni en juvenil es su estilo, entonces, pues creo yo que, Auténticos Tigres debería ganar con contundencia. Pumas Zacatlán tiene elementos positivos, elementos que demuestran flashazos. Para mí, creo que el mejor jugador de Pumas Zacatlán este año ha sido Santiago Vivas, corredor número 13. Pero pues Tigres, con Humberto Saldaña en el backfield, junto con José Moreno, junto con Alberto Rodríguez, junto con pues Joel Ramírez como coreback, Ábrego, los receptores. Estos Tigres. No, al final de cuentas, no son los Tigres de 2023, pero pues están invictos y van a terminar invictos, al menos la temporada regular. Voy con los Tigres con una diferencia de 17 para no verme muy manchado. Voy con sus comentarios. Nikirato dice, esta semana ¿con quién narras, mi estimadísimo Junior, Pepe Segarra o Kike Garay? Te estás empoderando, bro, dice Nikirato. No, yo al contrario, pues obviamente, ¿no? O sea, lo he dicho desde el año pasado, pues yo valoro mucho la oportunidad que aquí la LGA me ha brindado de poder compartir, ¿no? Micrófonos el año pasado con el coach Joaquín Castillo y desde el año pasado con José Pablo Coello, Javier Trejo Garay, Alex Correa, tipos que están en ESPN y en Fox Sports, ¿no? O sea, claramente yo valoro toda esa oportunidad de aprender de colegas de ese renombre. No sé, esta semana no sé con quién me toque, no sé si me toque. ¿Por qué? Porque pues para ahorita usualmente ya me habían mandado el llamado, pero no me lo han mandado. Entonces, igual y ya me dieron baje. No creo. Creo que no he dado razón, más allá de mi calidad y técnica y ejecución como comentarista, sino como persona non grata. Espero que no. Porque, pues, o sea, sí me les fui encima a los aficionados ahí de Reyes, porque se pusieron medio locuaces contra los galgos, contra los caudillos, pero pues yo esperaría que esa no sea la razón y motivo suficiente para darme baja. Esperemos que no, solo igual y el llamado ahora llega hasta el viernes. Gonzalo Vertis dice, me voy a dormir acá en Colombia, saludos a Colombia, ya es muy tarde, tengan compasión de mis Pumas CU y voy, de mis Pumas de Catlán, perdón, y voy Pumas CU, dice Gonzalo Vertis, hasta Colombia. ¿Qué hora es en Colombia? Horario Colombia. 10:40, ni es tan tarde, 10:43 de la noche, está tranqui. Saludos a Gonzalo Vertis que nos ve hasta Colombia, muchísimas gracias. Va a ser buen tiro ese de Águilas contra... Va a ser tiro ese de Águilas a Anáhuac. Me atrevo a decir, no sé si me equivoco, es la online de más talla en esa intermedia. La de la Anáhuac, sí están grandes. La realidad es que sí están grandes. No sé, o sea, yo vi un poquito más, o sea, como más imponentes a los de Chillenes, sobre todo a 2-3 elementos, tal vez no a los 5. Y los de Pumas son grandotes, o sea, Pumas siempre son así grandototes, pero sí, es una realidad que la frontal ofensiva, la línea ofensiva de los Leones de Anáhuac, sí están grandes, es una realidad que sí están grandes. Por eso les digo que desde esa semana uno dijo, ok, o sea, flashazos, empiezo a creer que este puede ser el año que dan el hump. La línea defensiva de las Águilas Blancas tiene dos elementos grandes, uno de ellos creo que es Guerrero, el número 60, el nose, muy grande el chavo, entonces
Es un buen tiro, es definitivamente un buen tiro. Yo por eso mi diferencia es obviamente menos de un touchdown. Y hay que convertir esto en Watch Party del Reyes contra Galgos desde el Palenque de Jalisco, dice Aaron Reyes. ¿Quieren que ponga yo la LFA? Adelante, si quieren, lo pongo. Y mientras, pues seguimos hablando obviamente de los juegos que nos faltan. Carlos Reyes dice, Auténticos quiere tener un baño de humildad perdiendo unos partidos. Jajaja, ¿no es cierto? No, definitivamente no es el estilo para nada de los Auténticos Tigres. Para nada es el estilo. Albert Master dice, estoy de acuerdo contigo, Beto. Águilas Blancas siguen vivos por su defensiva. En el partido contra Auténticos Tigres, la ofensiva de Águilas Blancas parecía que no fue al partido. No, pues obviamente, pues quien está enfrente cuenta y juega muchísimo. Pero sí, la defensiva de las Águilas Blancas, pues ha mantenido competitivos todos los partidos de las Blancas. Y son la razón por la que le ganan a Cheyennes, que es su única victoria hasta el momento de la temporada. Y son la razón por la cual pueden estar pensando en esta semana 5 en playoffs. Quique Torres dice, Beto, ¿vas a transmitir partidos de la Liga Colegial de ONEFA? Fíjate, sí es mi intención, pero justo mañana me resulta complicado. Mañana es el kickoff, pero sí es mi intención. Igual y a partir de la siguiente semana ya me pongo en contacto con la gente, tanto del Poli como de la UNAM. Pero sí es mi intención. Ya mañana me quedó complicado, sé que mañana es el kickoff de la temporada. Pero sí es mi intención. La realidad es que sí es mi intención. Y Mario Rodríguez les dirá todo sobre mis buenas intenciones. Pero sí es mi intención. Ricardo Siller dice, esta intermedia de Tigres no es la misma Invencible de años anteriores. Dice, ¿no ese es el nombre de San Bigotes? Por lo menos el apellido, ¿eh? Por lo menos el apellidio sí es el mismo. Pero esa intermedia tiene una... Sí, no, yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo he sido el primero en decir, esta es la intermedia más vulnerable de los Auténticos Tigres, que, y sobre todo después de lo del año anterior, que le ha pasado, pues le pasaron por encima a todos. El partido más cerrado fue de 2 posiciones de diferencia. Sí, no, o sea, el año pasado los Tigres, yo he sido el primero en decirlo, pero de todos modos están 4-0, y pues cierran la temporada contra el equipo que creo yo va a quedar hasta abajo. Entonces, ¿se le habrá ido la cuenta al oficial? No creo, ¿verdad? No creo. Federico Sánchez, es obvio que no has visto los juegos de Pumas con detenimiento y menos este último. Creo que la única fortaleza de Cheyennes sobre CU es la continuidad que han tenido con su staff, pero en mi particular punto de vista veo más talento en CU, nuevo sistema, nuevo staff, nueva cultura, ya lo están asimilando, voy CU. Lo dije, o sea, yo no creo que no haya mucho talento en Pumas CU, lo acabo de decir, o sea, nombré fácil a 11 jugadores que creo, güey, son tipos que hacen diferencia. Mi cuestión con Pumas CU, y sobre todo después de las primeras 3 semanas, es jugar, diría el Chavo del 8. Jugar al nivel del rival, y ok, contra los Leones de Anáhuac fue su primer partido más contundente, y por eso lo decía, he visto 2 juegos muy completos de Cheyennes, 1 juego muy completo de Pumas CU, todos los demás han sido muy ups and downs, tanto para Cheyennes como para Águilas Blancas, digo, como Pumas CU, entonces, pues por eso digo, en este momento tengo un poco más de confianza en Cheyennes que de Pumas CU. Entonces, Watch Party, a ver, déjenme conectar la señal. Ah, en trending, ¿cómo le fue en trending? ¿Se acuerdan que tengo otra chamba? Pues bueno, el programa es jueves a las 20:30. En trending, santo Dios, no lo vio absolutamente nadie. Pero sí tiene 20 likes. Entonces, ¿quieren Watch Party? Santo Dios, no lo vio absolutamente nadie. Pues a ver, si quieren le ponemos Watch Party. Miren, aquí le bajo el volumen al joven Javier Trejo Garay, que le mando un saludo. Ahí está. Que hablemos de los partidos de la conferencia Mario Borges, en lo que vemos el Thursday Night de la LFA, los Reyes, que ya cerraron, los Galgos. Y sí, o sea, para mí el 19-0 estaba muy impresionante después de lo triste que vi
a los Reyes la semana pasada. Entonces, Oscar Vera dice, Pumas CU tiene exceso de mística, ya despertaron los chines, además tienen cuenta pendiente con la semifinal que les robaron la temporada pasada. Por eso digo, o sea, más allá de mi anecdotario, la rivalidad Cheyennes Pumas CU está calientita. Entonces, por eso para mí es el juego de la semana. El poll indica que ustedes creen que en YouTube 61% va a ganar Cheyennes y en Facebook prácticamente igual, 64% va a ganar Cheyennes. Vámonos con Quique Mena, que dice saludos Beto, voy CU Pumas, CU Pumas. Pues ahí está entonces el pick de Quique Mena. Vámonos a la conferencia Mario Borges antes de irnos a la LFA también. Búhos contra Mexica, yo estoy de acuerdo con Alberto García Castillo, creo que va a ser un partido bastante entretenido. El partido es allá en Jalapa, bueno, no es Jalapa, no sé en qué parte de Veracruz, no recuerdo bien en qué parte de Veracruz está la Universidad del Conde de Mexica, pero sí, yo creo que es un buen partido. ¡Ah! ¿Completo? Incompleto. Se le cayó a Devin Hextall. Entonces no hubo jugada grande. Yo creo que es un partido muy bueno, el Mexica contra Búhos. Entonces es un partido muy entretenido, es un partido de nivel. La verdad es que Búhos no se vio tan mal como el año pasado, en el sentido de que, ajá, o sea, el año pasado el plano les costó uno y la mitad del otro mover la bola, meterse a las diagonales. Sus primeros 4 partidos anotaron un touchdown. 6 puntos en sus primeros 16 cuartos de fútbol. Entonces, no, pues este año no, o sea, bueno, vienen de un 23 y un 41-7. Y un 35-7. Pero bueno, ahí está mínimo. O sea, 13 puntos en el primer juego, 7 en el segundo, 7 más en el tercero y 3 en el cuarto. Ya son 13 y 7, 20, 27 y 3. 30 puntos en 5 juegos. O sea, baby steps, definitivamente baby steps. Y los Mexica, pues bueno, o sea, a pesar de ser un equipo nuevo, ser equipo que se estrena en esta categoría, este 2023. Pues fueron competitivos con Frailes, un Frailes que hoy ya está asegurado en playoff. Fueron competitivos esta última semana también con Burros, un Burros que también ya está asegurado en playoff. Entonces, creo que es un partido competitivo, Búhos contra Mexica. Me voy a quedar con los Búhos, me voy a quedar con los Búhos del Politécnico Nacional de visita. Creo que, pues bueno, intentar terminar la temporada en un high note, exactamente así fue el año pasado, perdieron sus primeros 4 partidos y ganaron los últimos 2. Entonces, intentar quedar en una nota alta, los Búhos del Politécnico y, pues bueno, los Mexica. Después de partidos de equipos nuevos tan sorpresivos en la conferencia 2, como lo fue Redskins en ese 2022, pues porque traían un montón de jugadores ex de Borreos en juvenil, y como lo fue León Sanado Querétaro el año pasado, que fue su primera temporada, fueron campeones invictos. Pues bueno, los mexicas aquí sí no pudieron continuar con esa tendencia de éxito, al menos en la columna de victorias. Me voy a quedar con los Búhos del Politécnico por unos 3 de diferencia. En los otros partidos, que básicamente son ya las semifinales adelantadas, y no básicamente, son semifinales adelantadas, van a volver a enfrentarse los mismos equipos la siguiente semana. Potros recibe a Burros, va a ser exactamente igual, o sea, pase lo que pase, Potros gane 1000-0 o Burros gane 1000-0, el siguiente sábado vuelven a jugar Burros contra Potros en el mismo estadio, en el JJ Pichardo de Toluca, Estado de México. Potros creo que tiene que partir como amplio favorito, o sea, nadie le ha respirado en el cuello a los Potros. Y por, o sea, las tendencias, los resultados que hemos tenido hasta el momento y hacer pues esas como proyecciones cruzadas basadas en lo que hemos visto, pues sí, ¿no? O sea, creo que Potros tiene que ser favorito por lo menos por 2 posesiones contra los Burros Blancos del Instituto Politécnico Nacional. Burros ha sido como, o sea, Burros como que muestra flashazos, pero también luego se nota, este es un equipo que apenas está regresando a lo que es la intermedia, ¿no? En el sentido de, como del proceso, en el sentido de que se apagan de repente muy rápido. Les pasó contra Frailes, les pasó contra Búhos, les pasó la semana pasada contra Mexica, ¿no? Entonces, creo que los Potros pues van a ser otra vez sumamente contundentes, a menos que, no sé, o sea, no sé qué tanto quisieran tal vez poner en riesgo una temporada invicta para guardar a tus titulares.
No es muy común, o sea, ni siquiera en Liga Mayor es tan común. O sea, es común en la NFL y demás, pero aquí no es muy común. Entonces, yo creo que los potros van a tener que ser sumamente contundentes. Me quedo con los potros por esas dos posesiones. Le voy a poner hasta 17 puntos le doy a los potros en este primer partido de dos que van a ser para los burros y los potros. Y el otro que es un juegazo, también es un playoff adelantado, y todavía con posibilidades de cambiar. El que gane de Tecos Frailes recibe la semifinal la siguiente semana. Frailes pues viene de un golpe de realidad durísimo, venían invictos y Potros les metió 50. Tecos viene de una victoria manejada contra los búhos del Politécnico. Entonces, 20-3 fue el marcador final ahí en el partido en los Tecos Búhos, que ustedes pudieron disfrutar a través de Receptor Live. Creo que por el momento que atraviesan ambos equipos y que el juego es en Jalisco, creo que Tecos debería partir como el equipo con la mano arriba. Al momento que vemos que ahí hubo un castigo sobre Josh Mack, flagrante. Josh Mack ya está como 3 yardas atrás y le dan el golpe ahí completamente afuera del campo. Entonces, pues van a expulsar a ese jugador muy seguramente. No lo sé, no es expulsión directa. Expulsación. Sáquele la roja, profe. Pero sí, definitivamente es castigo. No sé por qué toma tanto en deliberar aquí el equipo de los oficiales. Insisto, creo que por el momento que atraviesan después de la semana que viene, o sea, Tecos viene de 3 victorias consecutivas, solo perdió contra Potros la semana 1. Frailes también solo perdió contra Potros, pero pues en una manera suma y absolutamente aplastados, ¿no? O sea, de una manera en la que Potros quiso mandar un mensaje y le metió 50 al Fraile del Tepeyac. Entonces, por la curva, por la trayectoria, por la tendencia, creo que los Tecos de la UAC se deberían llevar esta victoria, con lo que estarían a segundo recibir nuevamente a los Frailes. Y ojo, lo mismo del Cheyenne Espuma Sioux, que si potencialmente se repite, en playoffs, cambia la cosa. Sí, no, o sea, entiendo que bajó el hombro y no fue un contacto muy, muy estrepitoso, pero ajá, o sea, ya y en ese momento ya del campo, pues ya, ¿no? Déjalo pasar, entonces el juego ya está fuera. No, o sea, con esto no estoy diciendo que mi pick es Tecos y la siguiente semana es Frailes, no, pero, o sea, después de venir que te metan 50 puntos, necesitas reajustar y necesitas live action para reajustar. Entonces, creo yo que este juego allá en Jalisco, pues es una oportunidad clarísima para los Frailes. ¡Oh, qué buena recepción! Una oportunidad clarísima para los Frailes para regresar al piso y mantenerse firmes y ya en semifinales, pensar en semifinales, porque aún si llegan a ganar, el rival es el mismo. Obviamente en Ciudad de México, que bueno, están jugando en el Estado de México, qué buena recepción. Pero sí, o sea, sí necesitas así una semana en la que reajustes todas tus tuercas porque pues te acaban de meter 50 puntos. Entonces, voy con los tecos por 3 de diferencia. Creo que va a estar cerrado, no te les. Pero le voy a dar 6 de diferencia a los Tecos. 3 de diferencia a los búhos y 17 de diferencia a los potros salvajes del Estado de México. Y por último, a la liga que estamos viendo, ¿no? La LFA. Mientras que vemos que ya Galgos está amenazando, ¿eh? Amenazando con su primer ventaja del día. Luego de que ya lo perdían 19-0, estarían a punto de darle la vuelta. Qué bueno que no tuitea nada de los Galgos, porque después del 19-0... estaba yo a punto de tuitear que no pueden ser los Galgos, no pueden ser tan malos. Este equipo de los Reyes la semana pasada se corrija el asunto. ¿Ya terminó el resultado? ¿No? Ya vamos a los picks de la LFA rápidamente. Rápidamente a los picks de la LFA. Tú también fuiste con Chillenes, al Tarce Castillo. Los Chillenes. Oye, pero todos los ponderados aficionados son Pumas. No. Todos van con Pumas, ¿no? No. Cheyenne es 67% en Facebook, 61% en YouTube. Va a estar muy bueno, man. Qué buen juego, pero sí creo que los Cheyennes pueden hacer su
coreback y el otro coreback, ¿cómo se llama? Kevin. Kevin. ¿Y su corredor? Rush. Riley Altamirano. Roger. Sí, está bueno. Rápido, entonces la LFA, pues bueno, el de ahorita, pues ya no vamos a dar un pick, ¿no? Ah, sí, voy con Reyes. Ah, sí, voy con Galgos. No, no somos casa de apuesta. Para iban 19-0. Ya van 22-17. O sea, los Galgos ya están... Están regresando. Regresando y tienen el primer 10 desde la yarda 15. Para anotar. Uh-huh. ¡Uy! Con el touchdown le dan la vuelta. Uh-huh. ¡Oh, my God! Buen Thursday night, ¿eh? Buen Thursday night aquí. Buen Thursday night. Carlos Altamirano. Carlos Altamirano de los Galgos. ¿Quién es Carlos Altamirano? Carlos Altamirano es el coordinador ofensivo de los Galgos de Tijuana. ¿Carlos, nuestro Carlos Altamirano? ¿De los Borregotes? De los Borregotes. ¿Quién más? ¿Qué otro Carlos Altamirano? ¿Qué anda haciendo en Tijuana? ¿Quién más? Luego el sábado, Fundidores contra Raptors. Está bueno. Está bueno. O sea, Raptors creo que viene de menos a más. Y los Fundidores les acaban de zarandear. Eso es a las 5 de la tarde. A las 3 de la tarde es Mexicas contra... ¿Sí, sí es Mexicas? A ver, vamos al calendario de la LFA. 5 de la tarde es Fundidores Raptors, allá en New Lyon. ¿En dónde juegan? En el de los Tex. North Bank. Mexicas Jefes a las 3, aquí en el Palillo. Ganan los Mexicas. Fundidores Raptors a las 5 en Monterrey. Ganan los Fundidores. Y el domingo, no, en Monday Night, los Vinos contra los Caudillos. En Saltillo. En Saltillo. Jesús, está bueno, ¿eh? No sé, es que yo no confío en los Vinos. No, es que yo, o sea, ok, un equipo puede despertar, pero el juego de Vinos contra Jefes fue la cosa más espantosa que he visto. No del partido, sino Jefes debió haber ganado fácil como 21-6 y ganaron los Vinos 7-6. Entonces, no estoy... Pero ¿y qué otro golpe dieron los Vinos? No, es que le metieron 41 a Fundidores. ¿41? Julio César Covarrubias en su casa y con su gente. No iban a dejar que en su casa y con su gente les ganaran. Exacto. Está bueno ese. Vinos Caudillos en Saltillo. Voy Vinos. ¡No! ¡Voy Vinos, dije! ¡No! Voy Vinos. Yo voy Caudillos en ese Monday Night. Voy, híjole, Fundidores Raptors. Es que como que tengo ganas en creer en Raptors. Tengo ganas. O sea, está muy novato todavía, sí, Johan. Sí, quisiera creer en el joven. Está novato el joven Johan. Y al caso contrario, pues a los Fundidores pues, los acaban de zarandear y es un gran equipo. Entonces, pues yo creo que van a corregir el rumbo. Yo voy con Fundidores. ¿Quién es el coach de Fundidores? Pues el Pelón, ¿quién más? El Pelón Valdés. Van a perder en su casa y con su gente. Nah. Boy, Raptors. No, por Dios, tú porque eres un hater. Eres el más hater de todos los tiempos. No, yo voy con Fundidores. Y Mexicas Jefes. Yo desde el año pasado siento que defiendo de más a los Jefes y les digo, o sea, no me pagan, o sea, me paga la LFA, no me paga el equipo, ¿no? No sé por qué siento que Jefes debería ser un equipo que gane mucho más de lo que ganan. Pero, pues no, han ganado un juego desde hace 2 temporadas. Entonces, Mexicas, pues sí, retomando el rumbo después de la victoria de la derrota contra Caudillos. Y fueron contendientes contra Raptors, pero Raptors lo hizo muy interesante. Pero la realidad es de que Kenny Allen, quarterback, jugó por nota. La ofensiva creo que metieron las 4 primeras series fueron de touchdown. O sea, con ese ritmo impresionante, pues Mexicas muy difícil. Pues, voy con los Mexicas por 3, nada más, por 8. Voy con los Fundidores por 6. Y voy con los Caudillos por 10. ¡Ah, por 10! ¡Estás loco! Van a ganar los Vinos. Yo por no 3 confío puntos. En los Vinos. No, todavía no puedo confiar en los Vinos. Mi Covarrubias no va a permitir que le ganen en su casa y con su gente. No confío en los Dinos.
todavía no puedo confiar en los Dinos. Si salen a dar un juego en el que pongan en serio riesgo a Caudillos, ok, ya podrán, aunque pierdan, pero si de plano... Caudillos no ha perdido en su historia. En la LFA. En la LFA. En la FAM sí perdieron. ¿Sabes a manos de quién? De el Super Jojo Green. Exactamente. En la final. No, en temporada regular y luego en semifinal los parrilleros de Altamirano le ganaron a Caudillos. Vaya. Y la final los Jojo Reds le ganaron a los parrilleros de Altamirano. Los Round ya dieron la vuelta a los Galgos. No me digas. Carlos Altamirano. Carlos Altamirano contra Carlos Rosado. Es de Carlos Rosado, ¿qué onda con ese equipo? Fueron semifinalistas el año pasado. Llevan un ganado este año. ¿Están jugando en dónde? En Jalisco. Ay, qué la canción. Los Pitajos presentes. Que les digo, ya no sé, pues si ya por eso ya no me llamaron o qué. No, o sea, es que justo las semanas pasadas los llamados ya usualmente quedaban el miércoles, el jueves. Y ahorita no ha llegado el llamado. ¿No será que ya me dieron cuello por hablar del escupitajo? Pero el escupitajo lo dijo JJ. Sí, Jerry sí, Johnson, sí. Él fue el que dijo ahí, escupieron. Eso es cierto, eso es cierto. Vámonos entonces, Alberto García Castillo, vamos a disfrutar ya de este último cuarto de... ¿Están empezando el cuarto? 2 minutos del tercer cuarto todavía. Ah, pues está bueno. Y a todos, gracias a todos. Semana 5, última ya de temporada regular de la Intermedia. ¿Alguien le ganará a Tigres? Es que Alberto y Castillo, todos parecen que están tan cerca, ¿no? O sea, porque el año pasado le metieron 41, más de 40 puntos 2 veces a Pumas, y le metieron 33 a los Chienes en el Willy, metieron 100 puntos en 2 juegos consecutivos a las Blancas, sacaron 49-51-0. No, o sea, el año pasado fue indiscutible, ¿no? Pero pues ahorita los equipos pues parece que los tienen, pero pues los Tigres de todos modos ganan. Entonces, ya lo dijo el sabio Copper, hasta en sus peores versiones ganan. Pues vamos a ver, quedan 3 oportunidades. Obviamente, aunque a Acatlán le ganara a Tigres, no afecta en nada, Tigres sigue siendo el número 1. Pero pues después va a venir semifinal y final. Dice el buen Cacho Reyes, van a intentar la de 2 puntos los Galgos para subirse por 3. Y no sorprendieron a absolutamente nadie. Quisieron hacer la de 22-21. 23-22. Dice Cacho Reyes, bien enterado, y sí, ¿qué onda? Tienes que seguirle el rastro a Carlos Altamirano en todo momento. Estoy bien enteradazo. Se hizo canon Covarrubias, que en su casa y con su gente no, y en el palenque de Jalisco que echen a pelear esos gallos, y Aaron Reyes, y tú luego, el rey del gallo, y no sé qué chingado, cálmate, Alberto, así casi era domingo, al mediodía, estamos chupando tranquilos. Peleándome con los ponderados porque estoy en contra de los árbitros. Estás en contra de todos los árbitros, tantos amigos árbitros. Ay, tantos amigos. Vámonos, nos vemos mañana. Watch party. Sí, yo creo que sí. Oh, mira, ahí una toma de la luna. Dije, ahora el eclipse, pero pues no, es la luna. Yo no conozco Guadalajara, ¿no? Tarso Castillo más que una vez, pero fui a un juego al de Tecos. A Zapopan, además fuiste. Ajá, exacto. Guadalajara es muy bonito, viejito. No, muy bonito. No tengo el gusto. No, si hay que ir a Guadalajara. ¿Pero qué hay? No, hombre, hay un centro, es el segundo centro más colonial atractivo que el de la Ciudad de México. Es el segundo. ¿El de la Ciudad de México es más atractivo? Sí, el de la Ciudad de México es imponente. Pues aquí era la gran Tenochtitlan. Sí, pues el... O sea, la catedral es mucho más grande, pero allá están a un tris de parecerse. Y además son varias explanadas. Está muy bonito el centro histórico de Guadalajara, muy bonito. Yo tiene mucho tiempo que no voy, pero sí es muy, muy bonito. No, pues yo nomás fui a un juego y, como dices, a Zapopan, y el hotel era al lado del campo. Entonces, sí.
Igual Monterrey. Monterrey no conozco nada. Conozco más la línea 3 del metro que el Parque La Fundidora. No, y la Macroplaza, ¿no la conoces? No, tampoco. No, de Monterrey solo conozco. Monterrey es feón, ¿eh? Con todo respeto. ¡Ey! ¡Por Dios! Monterrey es feo, es feo. Por eso luego la gente cree que odias a los reyes. No, ya. No. ¿Con qué soltura dices, ay, este, Guadalajara es muy bonito? Monterrey es feo. ¡Oh, qué la chingada! Pues por es eso, la por realidad. Eso creen, por eso creen que los odias, por Dios. Por ejemplo, Torreón es muy feo. Torreón es una ciudad muy fea, muy fea. Pero Saltillo es muy bonito. Saltillo es muy bonito. Y ya también es de Coahuila. Pues es que hay que hablar con la verdad. Tijuana, Tijuana es feo. Saltillo no conozco. Igual nada más fue al juego. Ahí que Nemesio Navarro nos dio ride. Y pues literal fue llegar. Y Saltillo es una ciudad bonita. Con Castro, su bar, muy corte gabacho. Y además hay, como hay muchas universidades, hay un ambiente college así muy, muy suave. Está bonito Saltillo. Pero Torreón, por ejemplo, Torreón es feo. Y Monterrey, pues está echando una gallina. Torreón es la laguna, ¿no? Torreón Laguna, sí. Torreón es donde juega el Santos, ¿no? Pero Guadalajara es muy bonita ciudad. Muy bonita ciudad. Por ejemplo, Puebla es muy bonita ciudad. Tú porque eres un fifí de Carlos, el Tec de Monterrey, no, mira, son, Tec Guadalajara, son ciudades Tec coloniales, Puebla, son ciudades coloniales, ya, son calles coloniales. Ya vimos esto. Nos recuerdan el imperio español que dominó nuestro país. No, están bonitas, son ciudades bonitas. Hay otras ciudades que no están nada más para vivir. Sí, no, o sea, es que pues insisto, tantas veces que yo he ido a Monterrey el último año, pero pues literal voy del aeropuerto a... Pues vete a comer ahí al Cabrito de Oro. Lo que ya conozco es la estación Universidad y y para allá es medio feón, o sea, para... Sí, sí, zona. O sea, sí se ve que para el sur, que es donde está el Tec, el estadio de los Reyes, los Rayados y así, sí está más white, sí, hacia pero no es bonito, hacia la uni, o sea, la avenida del metro, creo que es la línea verde. Ajá. Que es Metro Universidad, sí se parece, y tómenlo como sea, sí parece Avenida Tláhuac, o sea, sí parece Avenida Tláhuac. Yo me quedé la primera vez que fui en un hotel del otro lado del campus, de la Autónoma, y hasta, pues sí, la gente de ahí me dijo, no, por aquí te quedaste en una zona horrible. Y sí, estaba horrible. Ya me quedo de otro lado. Pero ya. Si te vas al metro, te lleva a la Macroplaza, a la Ancira, está el Holiday Inn, está el Parque Fundidor ahí a la vuelta. Todo eso es la parte bonita de Monterrey, pues es su centro, está decente, su Macroplaza está grande, Palacio de Gobierno, no sé si tienen una catedral, creo que no. Ve, ya ves, ya salió Carlos Camacho, que es un buen ponderado, aficionado de Nuevo León, dice que se ve que no sales de Twitter, que él ni lo usa y así está bien, pero que se nota que tú no quieres ni auténticos ni a los regios, ¿ya ves? Viejito, no quiero a los campeones y los borregos son los borregones. Carlos Camacho es un gran ponderado, regio, ver receptor live, diario, es ponderado. Pregúntale a Carlos Cabezas si conoce la ciudad de Guadalajara. Y no estoy defendiendo a la Ciudad de México. Si conoce la ciudad de Guadalajara. Guadalajara es muy bonito. Muy bonito. El Hospicio Cabañas, su catedral. No, es muy bonito Guadalajara. Dice Aaron Reyes que Puebla es horrible. No, hombre, el centro de Puebla con Moreno Valle, que en paz descanse, que se cayó en el helicóptero, él lo puso de primera. ¿Sabes qué ciudad es muy bonita? Bueno, Guanajuato. Pues Guanajuato es una Coyoacán a la décima potencia. Es muy bonito Guanajuato. León es una ciudad más o menos limpiecita y todo, pero no tiene mucho chiste. ¿Qué otra ciudad? León, Puebla, Cancún, Veracruz. Veracruz es muy bonito, hijito. Muy bonito el puerto. Muy bonito el puerto y las casas en Boca del Río son de 50 millones de pesos. Por eso te odian los regios, por Dios.
Jalapa, Jalapa es. Dime una ciudad del norte que esté bonita. Ciudad del norte, bonita, Guaymas, es un puerto muy bonito, Guaymas, Hermosillo, también tiene su chistecito, son bonitas. Zacatecas tiene ahí su encanto también, Zacatecas, más o menos norte. La ciudad de Durango, por ejemplo, es medio feona, la ciudad de Durango. Ahí lo que hay, buenos restaurantes de carnes, buenos cortes, y venden gorditas de todos colores y sabores, pero la ciudad de Durango, pues creo que no la conozco muy bien, pero es medio feona. Y es que hacen ahí el conjunto, no sé si es Durango, Torreón y la otra. ¿Qué es la laguna? Mis palacios. La zonita de la laguna. Porque Chihuahua, por ejemplo, Chihuahua es más o menos bonito, está bonito Chihuahua. Es que, por ejemplo, a mí todos los lugares que me ha llevado el fútbol, pues no conozco. Yo ya fui a Chihuahua cuando fue la conferencia esta de la FAM. Sí. Y pues no, bajaba igual del hotel a comer, de comer al lugar y de comer al hotel otra vez. Entonces, Chihuahua pues ya fui, pero no conozco. El centro, no fuiste al centro, pues está bonito su centro, su clima, el cielo azul, sus montañas, se ve bonito Chihuahua, la ciudad de Chihuahua. Chihuahua. Pues insisto, Saltillo, pues el buen Nemesio nada más nos llevó y nos regresó. Nos dio una ración de pan de pulque, estaba rico eso, sí. Monterrey, pues ajá, o sea, Monterrey conozco más el metro que una zona turística, porque pues yo me muevo en metro para ir a ver los juegos, y ni siquiera me he movido al metro hacia el sur, porque pues no he ido al North Bank, puro Gaspar la vida. Y es que el desarrollo urbano en Monterrey ya es muy fuerte, tiene su periférico, hay mucho tráfico, sí. Ahí vas junto al río Santa Catarina y hay construcciones, o sea, ya es como una combinación dentro de la modernidad y lo clásico. Pero entonces con esa lógica, la Ciudad de México es ¿qué? La Ciudad de México, no, la Ciudad de México es la ciudad. O sea, por favor, la Ciudad de México tiene el mejor zócalo de toda Latinoamérica. O sea, es uno de los mejores zócalos del mundo, el de la Ciudad de México. O sea, es precioso el zócalo, Palacio Nacional, la Catedral, 5 de Mayo, Madero, la Alameda, Avenida Reforma, o sea, todo lo que es el centro histórico es muy bonito. La parte de Reforma hacia Chapultepec, allá está Polanco y toda esa zona es muy bonita. La Condesa, la Roma Norte, la arregló muy bien el Marcelito Ebrard, es muy bonito, es muy atractivo. La Roma Norte, por ejemplo, parece que estás en París, viejito. Y ya con la gentrificación ya ves los cueros, viejito. Entonces es muy bonito. No, la Ciudad de México, pues es que es el centro de un pinche país. O sea, estoy criticando, o sea, el centralismo que hay en este país, que no lo hemos podido romper desde hace 200 años, pues eso hace que aquí en la Ciudad de México tenga sus zonas muy bonitas, atractivas, turísticas. Tú ves Ciudad Universitaria. Es porque no hemos ido al TEC. Y la zona del TEC de Monterrey, pues no es así como que muy nice, ¿es? No. El TEC de Monterrey está bonito, pero pues también es así como X. Son X, ¿eh? No dice que ahí es el gran atractivo. Más o menos. Dios, por eso dicen que odias a los regios. ¡Vámonos! Dice Carlos Camacho, nada más dice... ¿Qué dice? ¿Él dónde vive, en Monterrey? Ah, sí. ¿O será que ya hace mucho rato que no voy a Monterrey? Carlos Camacho dice, siento que es más bonito por lo que veo en maps, o sea, desde internet, Michoacán, Oaxaca, Zacatecas, Guadalajara, más o menos, y la catedral no me gusta, no sé si está hablando de qué, más bonita que cuál. No sé. Sí, es atractivo de qué, de modernidad, pues a lo mejor Monterrey tiene ya un poquitito más salpicado
construcciones y edificios modernos. El mismo caso. Pero, por ejemplo, Morelia es muy bonito. Pues son como comunidades, pues, de arquitectónicas de la colonia, y pues Morelia, pues también. Querétaro, por ejemplo, Querétaro es muy bonito. Mira, el mismo Querétaro Carlos, es una ciudad muy bonita, muy limpia, dijo, con muchos parques. Yo como regio lo admito, no es muy lindo el centro. Tiene sus partes Barrio Antigua, al lado la Macroplaza y el Fundi, pero el centro en sí, pues, no es bonito. Sí, también, ya lo admitió. Es un centro más o menos, porque no tiene mucho desarrollo colonial, porque las ciudades del norte no tuvieron ese desarrollo colonial que sí tuvo lo del centro, ¿no? El centro y el sur. Carlos Camacho dice, los alrededores del CCM no estaban tan mal hace años aquí en la Ciudad de México, y ahora pasé por ahí, es que pues sí, ya Cuapa se comió ahí esa zona, y pues sí, Cuapeño el show. No está mal. Pero es que, o sea, es que justo yo apenas pasé porque fui ahí al CCM hace menos de un año. Ajá. Y, o sea, sí, sí está la zona. O sea, está la zona como está algo bien y de repente sí se pone bien heavy. Entonces, no sé qué colonia es. No, hombre, pasa Coxpa, Calzada del Hueso, Miramontes, todo eso es muy bonito. Bueno, es normalito. Ahí alrededor del CCM hay un centro comercial grandote. ¡No! ¿Qué? Los galgos interceptaron bola dentro de la yarda 20, 3 y fuera, entra el gol de campo y lo falla. ¡Ah! Sigue la ventaja de un punto, nada más. Nada más de un punto. Si van a ir a 4, ya obligaban el touchdown. ¡Ay, qué barbaridad! Ah, ya, por eso ya vamos. Ya vámonos, vamos a ver el final. Todavía faltan 12 minutos. Vámonos a Luis García Castillo, nos vemos. Vámonos, está bonito Monterrey. El Cabritus es imperdonable, mijito. El Cabrito de Oro es un manjar, pero delicioso, el Cabrito. ¿Cómo no ha sido a comerlo? No, sí, ya algo en Nemesio. ¿Sí? Es que Nemesio me dijo que él, en su opinión muy personal. ¿No le gusta el Cabrito de Oro? Que no, que está overrated. Y nos llevó al Gran Pastor, que obviamente lo hacen Cabrito. Y sí, la verdad, muy rico. La verdad es que sí, muy... Sí, es que es ya muy comercial el Cabrito de Oro. Sí, sí, ya sí. Esa sí es la cosa de mucha fama, pero... Sí, o sea, no, o sea, Nemesio me dijo, yo soy muy honesto, creo que el Cabrito de Oro está overrated, vámonos al Gran Pastor. Y la verdad es que sí, rico, definitivamente. Entonces, sí. Pues ahí vamos cuando nos inviten los borregotes. Un día nos vamos a ir a visitar a los borregotes. Dice Carlos Camacho, yo vivo por el TEC, señor, con Zona Sur no se meta. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Vámonos, nos vemos mañana, Watch Party, si no, pues ahí les aviso. Pásenla bien, hasta la próxima, y pónganle ya el juego. ¡Viva Monterrey! ¡Viva Monterrey! ¡Adiós!